Bienvenidos a un nuevo vídeo. En nuestro cuarto y quinto día seguimos conduciendo nuestra camper por estos espectaculares paisajes del sur de Islandia. Dejamos atrás el espectacular trekking de Fimbardujals y partimos desde la catarata Skógafoss hacia el sureste del país, sorprendiéndonos con los espectaculares cambios de paisaje y de clima que se iban sucediendo. En estos dos días podremos disfrutar desde espectaculares atardeceres en inmensos campos de lava hasta caminar por largas playas negras volcánicas con columnas de basalto. En nuestro camino hacia el sureste tendremos nuestro primer contacto con el caballo islandés, enamorándonos de este animal. Y seguiremos disfrutando de esos cafés en medio de la naturaleza, durmiendo en lugares idílicos, recargando todas las células de nuestro cuerpo. Además, nos adentraremos en uno de los cañones más espectaculares del todo el país, un lugar que, como se suele decir, te explota la cabeza. Y todo este trayecto para llegar al Parque Nacional de Vatnajökull, en el que daremos paso oficialmente a la zona sureste del país. Arrancamos. Buenos días, otro nuevo día de viaje. Hoy, a ver, excelente. Otro nuevo día de viaje. ¿Estás preparando? Estoy preparando un poquito de pudding de avena, ¿sabes? Un poquito. Que lo voy a dejar aquí, que repose. Y ahora el cafetico. Y son las 11 de la mañana casi, y es que ayer el autobús de vuelta del trekking vino súper tarde, con una hora y media, dos horas de retraso. Vinimos súper tarde al camping y bueno, ya se ha movido un poquito todo. No pudimos ducharnos, no pudimos, pues bueno, como nos gustaría cargar a nosotros, toda la tecnología. Cargar la tecnología y dejar las cosas preparadas para el día siguiente. Y esta mañana hemos tenido que hacer todo eso. No teníamos leche tampoco, no teníamos pan, no podíamos desayunar. Entonces hemos... y unas cositas que queríamos y pues nada, estamos ahora haciendo el desayuno. Hoy vamos a tomar el día con un poquito más de tranquilidad, entre comillas, ¿vale? Porque esto es muy difícil, lo de la camper en Islandia con el viento, que mirar, hemos tenido que venir aquí resguardado porque mirar cómo estamos aquí. Tampoco se recordad puede del viento con nuestras tostadicas que las vamos a hacer ya y ahora iremos por allí. Y bueno, y nada, es lo que estaba contando, que yo miraría, si venís aquí, de que se pueda cocinar dentro, porque el viento, todos los días hace viento aquí, entonces es difícil con el camping gas y con toda la parafernalia, pues aquí funcionar un poco. Vamos a ver ahora, que no me acuerdo de los nombres, la playa Dirjolai, la playa negra, nos vamos a llegar aquí esta mañana, así que nada, ahora lo iremos contando. ¡Hasta luego! Nuestro primer destino del día era la pequeña península de Dirjolai y su playa negra. Nada más llegar, nos encontramos con su faro y con un viento que casi no nos dejaba avanzar. En este lugar anidan muchas aves, entre ellas los famosos frailecillos que se pueden ver entre los meses de junio y agosto. A lo lejos nos muestra unas vistas espectaculares de la playa negra de Reyneshara, nuestra siguiente visita. Pues hemos llegado al siguiente punto, la playa negra. Es más conocida esta playa que la otra, la playa negra de Reyneshara. Es famosa por las columnas de basalto y estamos dando un paseíto por esta playa de arena negra. Preciosa. Que recomiendan que no nos acerquemos mucho a la orilla porque ya ha muerto más de un turista
Pero aquí la fuerza que tiene el mar es espectacular. Muchísima fuerza. Pero bueno, nos hemos acercado un poquito. Pero, sí, bueno, pero bueno, con cuidado, ¿eh? Con conocimiento. Y sí, ahora vamos a investigar, a ver esas columnas de basalto y una cueva que hay también, que se puede, que nos podemos adentrar. Y es lo característico, como de Islandia, es el paisaje, las formaciones. Luego hay como tres monolitos allí. De roca, ¿no? Que cuenta la leyenda, una leyenda de unos trolls. De unos trolls que, bueno, que estaban ahí intentando capturar un barco y el sol los sorprendió y los convirtió en roca. Se eso cuentan, ¿eh? Porque, no sé si lo sabéis, pero aquí en Islandia creen mucho en los trolls, sí, en los gnomos y en ese tipo de vida, espera, de elfos y tal. Son muy creyentes en esas yo cosas. Yo no soy de Islandia, tipo, pero yo me lo creo. Porque aquí hay mucha vida, o sea, hay cada cosa que dicen, es que aquí hay vida, aquí hay gnomos. Claro que sí. Yo no he visto ninguno, ¿vale? No he visto ninguno. Pero bueno, había una reciente encuesta que hicieron a la población de Islandia y más del 50, creo que fue el 55% de la población creía en estas especies místicas, ¿no? Así que cada cosa que vemos tiene alguna pequeña historia, tiene una explicación científica, geológica, y luego también tiene otra pues un poquito más mística. Así que nada, vamos a investigar, nos vamos a entrar ahí en la cueva a ver sí, qué tal, ¿vale? Eso sí, como todo, petado de gente, y eso que es la hora de comer. Pero bueno, vamos para allá. Como veis, Reynihara está envuelta en un entorno místico, como casi toda Islandia. Cerca de la pequeña ciudad de Vík se encuentra esta playa negra volcánica, diferente a casi todas las que hayas visto. La playa fue el resultado de una serie de erupciones volcánicas ocurrida en la última glaciación del planeta, a partir de la cual se formaron columnas de basalto, grutas y cuevas. Bueno, aquí tenemos al troll número uno trepando por las columnas de basalto y ahora está bajando. Bueno, más que un troll es un elfo. ¡Sí, un elfo! Un elfo. Escucha, tienes que sacar número para echarte la foto, ¿sabes? Además, ha sido escenario de los episodios 5 y 6 de la séptima temporada de la famosa serie Juego de Tronos. Dejamos atrás esos dos lugares que nos ocuparon toda la mañana para seguir nuestro camino hacia el este del país, encontrando alguna que otra sorpresa en el camino. María, ¿qué estás disfrutando los cafeticos estos que nos hacemos en la intemperie? Pues sí, la verdad es que sí. Estos son los mejores cafés que te puedes hacer en un viaje. Aquí, parando donde te apetezca, sacas el café caliente y la leche. Y te comes una magdalena de Islandia. De Islandia, ¿eh? Que están igual de buenas que las de España. Por favor. Poncho. Es el primo de Poncho de Ecuador. Es el primo de Poncho de Cotopaxi. ¡Dar un besito! ¡Que viene a saludarte! ¡Qué pelico más bonito! Lo tienes como el mío ahora mismo. ¡Madre mía! ¡Besito! Ya. Venga, dale de comer. ¿Quieres? Es que no le gusta el plátano. El otro se lo ha comido. ¿Quieres? ¿Tienes hambre? Es potasio, chicos. Es potasio. Para haceros más fuertes. Nada, no, lo que sí que les gusta es rascarse en los pinchos esto, ¿eh? O sea, sí, es exagerado cómo se rascan ahí, gustico, pero si llevan punta los pinchos, tío. Bueno, nos vamos a ir, que nos falta mucho por ver en Islandia. Pero bueno, ya te hemos visto allí, que también era importante. ¡Ay, la has pedido bien! Nada, te callo, claro. Si es que yo, ese es mi animal preferido, el caballo. Y siempre que voy a un viaje, tengo que ver a un caballito. No llores, no llores, que voy a volver otro día. Amor. Bueno, primo de Poncho, nos vemos, ¿eh? Adiós, chicos. Adiós. Os queremos. Pues sí. El caballo es mi animal preferido y aquí le dejé rascándose con ese ímpetu. Pero antes, María también vivió su particular historia de amor.
Empeñada en que ingiriera potasio y se peinara el flequillo, creó unos lazos que seguro no olvidará. Veríamos muchos caballos a lo largo del país pastando en libertad, y es que su censo se eleva a unos 80.000 y la gente les adora por su personalidad gentil, tranquila y cariñosa. Hace más de 900 años que prohibieron la importación de cualquier caballo de otros países, asegurando así la pura raza del caballo islandés. Un caballo pequeño, robusto, resistente, buen nadador y algunos muy guapetes con esos espectaculares ojos azules. Sin duda, uno de los animales que más nos gustaron en Islandia. Estamos haciendo una ilegalidad. Hemos dejado el coche allá, mal aparcado, que hay que pagar en todos los putos parkings. En todos. Y para un ratico que vamos a venir aquí a hacer, poner nuestros montículos para que nos dé buena suerte en el viaje. Por una buena cosa. Creo que el muco este tampoco se puede pisar, ¿eh? Bueno, pues lo estamos pisando, vente por aquí. Venga, vamos para allá. Siguiendo nuestra vuelta a la Ring Road dirección sureste, encontramos estos montículos que ya sabíamos de su existencia y no pudimos resistirnos a formar nosotros nuestro propio montoncito como marca la tradición. Bueno, pues aquí está María intentando... ¡Por fin hemos encontrado piedras! Pero que escucha recomendación, traer piedras porque aquí están todas colocadas y no es plan de quitar los montículos de la gente porque eso da mala suerte. Esto la dice la tradición, que aquí todo viajero pasa por aquí y deja estas piedrecitas, ¿ves? Y hay un montón de montículos de piedras que traen buena suerte al viajero. Además, dice que también que se han compuesto estas piedras en memoria a la población que quedó extinguida por la erupción del volcán Katla, creo que era. Y bueno, pues eso también dicen de que son estos montoncitos. A ver el nuestro, a ver si nos sigue haciendo suerte con el tiempo. ¡Claro que sí! ¿Creo que? Que más o menos nos está respetando, aunque las previsiones para estos días que vienen son un poco jodidas, pero bueno. ¡Mira! ¡Qué gracioso! ¡Sí, señor! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte, viajera! El paisaje islandés nos seguía sorprendiendo, ahora con un precioso atardecer sobre estos curiosos montículos. Los colores negros y verdes lucían espléndidos a estas horas de la tarde, con los últimos rayos de sol. Fue un regalo conducir por esta carretera escénica de lava y musgo. Esa tarde condujimos por extensos campos de lava que sucedían unos tras otros, y es que este paisaje lunar tiene sello islandés, lo encontramos en numerosos puntos de la isla, dando una sensación de estar sumergido en otro planeta. El día se acababa, nos acercamos hasta el camping más cercano del siguiente spot del viaje, un cañón de nombre impronunciable que visitaríamos al amanecer. Buenos días por la mañana, quinto día de viaje, y esta mañana en esta ventana de buen tiempo que nos va a dar este clima, porque hemos mirado la página en Vedur, que apuntarlo, Vedur es una aplicación en la que es bastante fiable el clima de aquí de Islandia. Esta mañana va a haber un poquito de sol, pero por la tarde iban a haber muchas lluvias y muy mal tiempo, así que vamos a aprovechar y vamos a ver un cañón de nombre impronunciable, lo tengo aquí pero es que no lo sé ni leer, Hadrahufur, lo pondré
pondré aquí y después iremos camino al Parque Nacional de Vatnajökull, que es el mayor glaciar de Europa, concretamente a Skaftafell, para ya realizar mañana otro trekking muy guapo y pasaremos a otro vídeo del este de Islandia. Así que nada, vamos a desayunar, a ver ese cañón, subiremos por una carretera, iremos viendo alguna cascada y alguna cosita más y llegaremos y nos acomodaremos en el camping para ver si mañana nos respeta el tiempo y podemos hacer otro trekking espectacular como hicimos el otro día. Así que nada, María, vamos a desayunar un poco, a coger fuerzas. Vamos allá. Cada mañana iniciamos ese ritual, esa rutina de café, tostada, planificación del día y de respirar ese aire puro y ese sol que nos conectaba con las cosas simples pero importantes de la vida. Parecía imposible, pero cada día Islandia superaba nuestras expectativas. Después de este idílico desayuno en ese remoto lugar, descubrimos otros de los lugares que no se pueden expresar con palabras y quizá tampoco con estas imágenes. Este espectacular cañón en la zona sureste del país es uno de esos lugares por los que hay que visitar este país. Se puede recorrer por un camino bien marcado y adaptado para cualquier persona por el borde derecho del mismo, habiendo algunos miradores que muestran la majestuosidad de esta maravilla natural. Bueno, pues estamos en el cañón de nombre impronunciable y es una locura también. ¡Una locura! ¡Una locura! Jamás se podrá plasmar lo que ven nuestros ojos. Eso es verdad, las cámaras no la aprecian. Es que es una locura. Y bueno, lo que, igual que el otro día, lo que no me gusta de Islandia es que está todo muy delimitado, hay mucha gente y joder, con toda la montaña que hay por ahí para andurrear y Jesús dice que la montaña es de todos, que aquí todos. Puedes ir por donde quieras, pero aquí hay una Power Ranger que te marca los límites. Sí, hay una Ranger que está bastante cabreada con la gente. Ostras. Y va ahí dando con el látigo. Me ha preguntado que si tenía dron. Yo, no. Recomendable, lo único que eso, es un camino muy delimitado y con mucha gente. A mí me gustaría escaparme un poquito más por ahí, pero bueno, aún así merece la pena muchísimo. Y eso que ya llevamos 5 días dándole a los ojos muchos estímulos. Pero bueno, vamos a ver si podemos escaparnos un poquito por algún reconguijo. Dejamos atrás esta maravilla para conducir los 80 kilómetros que separaban este cañón del Parque Nacional Vatnajökull, concretamente al camping de Skaftafell, un destino que nos hacía muchísima ilusión. Bueno, aquí estamos, caminito, nuestra camper, ahí María conduciendo. Y yo aquí tengo que desde el primer día se me rompieron las gaficas de conducir, porque todavía soy joven para gafas de leer. Llevo gafas de conducir y sin patilla, ¿eh? Yo creo que de la impresión. Mira este con la bici. Mira qué huevos. Con la que cae. Mira qué huevos. Ya, sí, señor. Qué grande, huevos. Tío. Yo solo hice en Bélgica y en Suiza, pero aquí es, o sea, aquí madre con mía. El tiempo, con el viento, o sea, qué cojones quien haga esto con sí, la bici, de verdad. Y mirar, nos ha venido la lluvia, como bien decía la aplicación Bedur, y estamos acercándonos al Parque Nacional de Vatnajökull. Jökull es glacial en irlandés. Lo vemos por ahí, ya vemos la lengua glacial y nada, nos dirigimos al parking, que a ver si comemos hoy, que no comemos ningún día.
porque con esta lluvia de momento poco vamos a hacer. Sí. ¿No? Comer. ¿Cómo vas, María? ¿Vas conduciendo bien? Yo de puta madre, me encanta conducir por Islandia. Sí, esto es un puto paraíso. Es fácil conducir. Bueno, nada, vamos para allá con la lluvia. Y después de 5 días de viaje, llegó la hora de repostar gasolina. Bueno, pues vamos a echar petróleo. Vamos a echar petróleo por primera vez aquí. Primera vez aquí. ¿A cuánto está la gasolina, María, el cambio? A 2,32 el litro. 2,32 el litro, un poquito más cara. Vamos a entrar aquí, que no sabíamos ni dónde estaba este maestre. Y esto será... Esto es autoservice, ¿eh? Todas las gasolinas de aquí son autoservice. Espérate, no, vamos a echar primero, supongo. No tenemos ni cerra idea. Dale, papi. Dale, papi, que no. Que primero se paga, primero hay que pagar. En España. No está aquí. Sí. Vamos a meter la tarjeta. Y te busca la tarjeta. Por favor, espere. Por favor, espere, no lo veas. Vamos a ver, selección importe. Si 2.000 son 15 euros, vamos a echarle 45 euros. 6.000, ¿no? Más o menos. 6.000. ¿No se concede autorización? Mare. Esta no me va, tío. La Benner no me va, que es un tarjetón. Tengo que poner la mía. Que traer la tarjeta de crédito. Decidor 2. Esperemos que vaya esta vez. Vamos a ver. ¿Decido la tarjeta? Sí. Vale, surtidor 2, listo, le metes un dinerico y no te va a poner eso. Hace una estimación y luego te cobra exactamente lo que pongas. Que esto es como en Estados Unidos. En Estados Unidos les hay servir el asunto. En España no sé. Ahora cogemos aquí el diésel. ¿Te he metido diésel, no? Sí, claro. No es la plata ultra, ¿no? No. Ahí vamos. Ahí estamos ahí poniendo petróleo para hacer kilómetros por la N1 Ring Road. Bueno, pues hemos llegado al camping de Skatafell. Tiene muy buena pinta, tiene buenos servicios. Lo que no tiene es un techado para comer, que yo no sé aquí, con el mal tiempo que hace y con lo que llueve y el viento que hace, ¿por qué no ponen un techadico? Pero bueno, está muy bien. A partir de aquí, en este lugar, nacen un montón de trenguis que haremos mañana. Y bueno, vamos a finalizar este vídeo del sur de Islandia. Aquí, una cosa que hacemos en todos los viajes, que es lavar la ropa. Siempre a mitad de viaje tenemos un día de decir, bueno, vamos a lavar la ropa para no traernos 20 maletas, ¿no? Con toda la ropa. ¿Y esto qué dices, María? Esta es tu función, ¿no? Esta es tu función, ¿o qué? También puede ser la tuya. Hombre, por supuesto, pero que yo llevo muchas más cosas. Sí, no pasa nada porque es mi función. Pero bueno, y pero vamos y se me han colado. Se me han colado y llevamos aquí ya 3 horas y se me han colado. Así que nada, aquí está la lavadora, que hay una lavadora. Una lavadora para todo el camping, pero bueno, ya te hemos dicho que los servicios en Islandia tampoco es que sean una locura. No. Así que nada, cerramos este vídeo y el vídeo siguiente no lo perdáis porque vamos a estar por el sur también este para ver trekkies, glaciales, iremos hacia el norte. A ver si nos respeta el tiempo y podemos hacer como hemos hecho estos días, disfrutar de este maravilloso país que es precioso en cuanto a naturaleza. ¿A que sí? Sí. ¿De qué te ríes? Que me gusta mirarte. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bueno, así fregaba, así. Sí, pero que para que veas que aquí los hombres y mujeres fregamos, lavamos y conducimos. Y de todo. Esto sí, es variedad, igualdad, sí. Señor ministro, para todos, ¿sabes? Aquí estamos, fregandico, fregandico. Lo que no hace en casa. Pescanova, que pareces el pescano. Sí, todos los días aquí en el viaje, fregando y lavando. Esto es un penar. Dale. Dale bien, Dale, pero dale, que no te quede entre el eje. Sí, venga, así me gusta, mi chico. Qué apañado es el Pescanova. Y hasta aquí nuestros vídeos del sur de Islandia. No os perdáis lo que viene en adelante, porque habrá aventuras y paisajes de los que no se pueden olvidar. Nos vemos pronto.